Bueno, pues hacemos como siempre un minutito de meditación antes de comenzar. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas, en aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia del logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, Despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabundo emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo DE linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apaciguen. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Yape. Samara Sasha Dara Tayata Gate Paragate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad Que los obstáculos internos y externos se transformen Que se disipen Que se apaciguen Shimtin kuruye Soha Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas Que la hueste de mil obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Uh, hacemos el mandala, página 98.

Daki chype sonam ki Drola pensi rola rupa. sanghe cho tanzo ki chonambla chanchu partu dani da Daki chonye ki pesonam ki. rola penche sangie drupasho. y como siempre dice Gesela, tratemos de generar una buena motivación que el hecho de estar aquí escuchando estas enseñanzas sean para que creemos las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Bueno, pues antes de empezar vamos a hacer la oración de Omani Pemehu, todavía estamos... Ya acabó el día principal de sacadagua, pero todavía dura un mes, así que y también por todas las personas lo vamos a dedicar por todas las personas, en especial aquellos que están en la lista de dedicación, por los que también se han dedicado durante el ñuñe y durante el día de ayer que se hizo las prácticas de sacadagua. Oh, मानी पे हूँ ओ मानी पे हूँ ओ मानी हूँ मेहु मानी पे हूँ ओ मानी पे हूँ ओ मानी पे हूँ ओ मानी हूँ मेहु मानी पे हूँ मानी पे मेहम ओ मानी पे मेहम ओ मानी पे पद्मे मानी पे मेहम ओ मानी पे मेह ओम मानी पे मेहम पद्मे मानी पे मेहू मानी पे मानी पे मेहम ओ मानी पे मेहम ओम मानी पे मेहू मानी पे मेहम ओ मानी पे मेहम ओ मानी पे मेहम ओ मानी पे मेहू मानी पे मेहम ओम पे मैम ओम मानी पे मैम ओ मानी पे मैं हूँ हो मानी पे मैं हम ओम मानी पे मैं हम ओम मानी पे मैम ओम मानी पे मैं हूँ हो मानी पे मैं हम ओम मानी पे मैं मानी में मेहम ओ मानी में मेहू हो मानी में मेहूम होम मानी में मेहूम ओ मानी में मेहूम ओ मानी में मेहू हो मानी पे मेहूम ओम मानी पे मेहूम ओम मानी पे मेहम ahora lo recitamos más rápido en voz baja. Bueno, pues nada. Gisela lo han invitado a dar una charla en Roma, entonces se ha ido, pero ya el próximo jueves ya está aquí con nosotros, entonces pues me ha pedido que más o menos les dé una presentación general de lo que es el texto. Pero antes de, bueno, ya saben que es un texto que se llama Carta a un amigo, Nagayuna, su amigo es un rey, y Nagayuna le compone unos, unos versos al rey. Entonces, es una carta muy bonita y es una manera de explicar las enseñanzas. A laicos Porque normalmente los textos que, que nosotros estamos estudiando, como por ejemplo el Ambrin o por ejemplo el Bodhisattva Charyavatara, la primera vez que se expusieron esas esos estrofas fueron en frente de asamblea de monjes, en un monasterio, etc. Y lo... Bonito de, esto, de este texto es que está precisamente dirigido a una persona laica, que en este caso es el rey, pero no únicamente para el rey, sino para cualquier persona que desea poner en práctica estos consejos sin llevar una vida monástica. Por eso, eh, antes de empezar con, el, con la estructura del texto, les voy a hablar de Nagarjuna. No sé si sepan mucho de su historia, pero Nagarjuna nació de una familia de. Brahmins que le llaman una familia importante de sabios y cuando nació sus padres lo llevaron como con un no sé, lo llevan como con un astrólogo alguien que les pueda decir qué tal le va a ir a su hijo entonces este, esta persona les dijo que era un niño muy especial que tenía muchas marcas de ser un ser especial que iba a ser algo muy importante en la vida pero también veía que ese niño no iba a vivir mucho tiempo, solo tenía siete días de vida. Pero también les dijo, hay una solución. Si ustedes dan, le dijo a los padres, si ustedes dan ofrecimiento a 100.000 personas normales, les, les ofrecen algo, le ofrecen comida, lo que quieran, entonces su hijo vivirá siete días más. En, en lugar de vivir una semana, vivirá dos semanas. Pero si en lugar de dárselo a personas normales les dan un ofrecimiento a a, ¿qué era? Mm, a monjes, no, antes de, ah, a brahmis, que eran una, en la India que son por castas, brahmis es una casta muy alta, pues si le dan a 100.000 brahmis ofrecimientos, entonces su hijo vivirá 7 meses. Pero si se, el ofrecimiento se lo dan a 100.000 monjes, su hijo vivirá 7 años. Entonces, claro, los padres fueron a darle ofrecimiento a 100.000 monjes. Y entonces su hijo pudo tener una vida de 7 años. Cuando ya iba se acercaba a la edad de 7 años, sus padres sabían lo que le iba a pasar a ese hijo. Entonces. Para, no querían verlo morir, no querían ver su cadáver, entonces lo mandaron con un sirviente a que fuera de peregrinaje, a los lugares más santos, más importantes. Y es así como en ese peregrinaje llegó a Nalanda. Nalanda es un monasterio muy importante, es una, de hecho es la universidad monástica de Nalanda, donde salen grandes eruditos como Asanga, Atisha, todos los que casi todos los que escuchamos. Los que están en los textos del Tengyur, la mayoría procede de Nalanda. Entonces llegaron a Nalanda, había un monje y, y vio lo especial que era el niño y también les dijo hay una posibilidad de que este niño ya se acercaba a su cumpleaños, ya al siguiente día cumplía los siete años y dijo hay una posibilidad de que este niño pueda tener una vida más larga y es haciéndose monje. Y él aceptó, el niño con siete años aceptó la vida monástica, quiso hacerse monje, entonces entró al monasterio de Nalanda y entonces vivió muchos años, más de los que se pueden imaginar. La historia dice que vivió 600 años. De hecho, eh, al principio de la biografía de Nagayuna aparecen unos versos que son de un sutra, es decir, de la propia palabra del Buda, que anuncian la venida de nagayuna es, es muy bonito porque incluso dice dónde van a ser. Dice, va a venir un, un ser muy especial, que van a ser del sur de Veda, y va a venir otra vez a, a darle un giro importante a las enseñanzas. Entonces ya desde, desde la época de Buda se sabe de que nagayuna iba a venir bueno Nagarjuna dentro de su historia tiene cosas muy extrañas entre una de ellas pues Nagarjuna pues en una ocasión bueno él recibió muchas enseñanzas de sutra de tantra de maestros y de, de hecho llegó a ser tan hábil en las enseñanzas que se convirtió en, en abad y pues como abad pues tenía muchas responsabilidades una de ellas pues cuidar de que el monasterio fuera bien tanto a nivel de educación como a nivel económico pero en esa época hubo una época como la de ahora de crisis entonces en el momento que hay crisis que ya no hay dinero lo primero que se corta son los ofrecimientos a los monjes o a los centros entonces eso fue lo que pasó había una crisis muy fuerte y todos los monjes pues estaban viviendo en situaciones muy difíciles porque ya no tenían el, el apoyo de los benefactores y así que Nagayuna, teniendo la responsabilidad del monasterio, uno de sus maestros, de hecho, le dijo: Sería bueno que aprendieras a convertir metal en oro. Y entonces él, hizo, él tenía cosas así mágicas, Nagayuna, no era una persona ordinaria. Él, de hecho, eh, viajó a un lugar donde había un alquimista, alguien que sabía el arte de convertir el, oro, el metal en oro. Pero para viajar ahí, él cogió dos hojitas de sándalo, les hizo alguna magia y una se la quedó en la mano y otra hojita la puso en su zapato. Entonces, con esa magia era un algo especial en el cual pueda, podía transportarse al lugar que él quisiera. Y entonces, él se, se fue a esa tierra donde existía este alquimista el alquimista no se fiaba mucho de nagaryuna y de hecho pues no quería dar su secreto para transformar el metal en oro así que le, le dijo a nagaryuna vamos a hacer un trueque tú me das tu hojita con la que viajas y yo te enseño el truco de transformar el metal en oro Nagayuna aceptó y entonces, pero el alquimista lo hizo porque pensó que una vez que él tuviera la hojita, pues Nagayuna ya no podía salir de esa isla y entonces su secreto se quedaría a salvo. Así que le enseñó y entonces Nagayuna aprendió ese arte y cuando ya lo tuvo manejado bien, entonces dijo muchas gracias, ya me tengo que ir. Y entonces fue cuando el alquimista se dio cuenta de que guardaba otra hojita de sándalo con la que se transportó y se movió. Así es, más o menos son las historias de Nagarjuna. También es verdad que Nagarjuna mmm, siempre se le representa con serpientes porque está muy relacionado con Nagas. Nagas son una clase de seres, seres que no son humanos, seres que dicen tienen mucho poder, mucha riqueza. Y una de las maneras, en la forma en la que Nagayuna entró en contacto con los nagas es porque en una ocasión él estaba dando enseñanzas. Y dentro de la gente que estaba escuchando sus enseñanzas, vio a dos que, aparte de vestir de manera especial, lo que más llamaba la atención era el olor. Desprendían un olor a sándalo muy, muy fuerte. Entonces le llamó mucho la atención y se acercó a ellos y les preguntó. M más bien perdón ellos se acercaron a Nagarjuna y le dijeron que eh, eran hijos del rey del Naga y que querían invitarlo a dar enseñanzas a su reino y Naga Yuna dijo, pues lo, lo voy a pensar, pero ustedes huelen muy bien. ¿Por qué es que huelen tan bien? Y es que los nagas decían, el olor de los humanos no nos gusta mucho. Entonces le hemos pedido a nuestros sirvientes nagas que nos rodearan de olor de sándalo y así nos protegeríamos de sus olores. Sabiendo esto Nagarjuna se dio cuenta de que en, en el lugar de donde vi, vivían los Nagas pues había materiales muy preciosos, aparte del sándalo, del olor, de la riqueza que tenían y entonces pensó, pues tal vez si me voy al reino de los Nagas puedo tener material para construir una estatua de Tara de sándalo y hacer muchos objetos sagrados de oro, etc. Y aceptó ir al reino de los Nagas. Bueno, primero le les dijo a estos dos nagas, yo voy a ir a dar enseñanzas si ustedes aceptan que me den eh, madera de sándalo para construir objetos sagrados, y entonces aceptaron. Lo llevaron al reino de los nagas, ahí dio enseñanzas durante mucho tiempo, y a cambio pues ellos le iban a dar la riqueza necesaria para que nagayuna construyera, dice en el texto, 10.000 templos o más incluso. Cuando estuvo, estuvo varios años, mucho tiempo en el reino de los Nagas dando enseñanzas y él ya pues no se quedaba ahí para siempre, entonces él quería ya regresar y les dijo que ya era hora de regresar, pero los Nagas no querían que se fuera. Le hicieron prometer a Nagayuna que regresaría. Nagayuna dijo, regresaré, pero ahora me tengo que ir. Entonces... Mm, del reino de los Nagas vienen unos textos importantes. Vienen los textos del Prajnaparamita, son los textos de la perfección de la sabiduría. Hay tres textos más importantes: el, el texto de las 20.000 estrofas, el texto de las 8.000 estrofas y el texto de las 100.000 estrofas. Cuentan que el del reino de los Nagas se trajo el texto de la perfección de sabiduría de las 100.000 estrofas y también se trajo el texto de la perfección de la sabiduría abreviado. Pero los Nagas, con miedo de que no quisiera regresar al reino, entonces le hicieron una trampita. Le, le quitaron unas, unos folios del texto, se los robaron y entonces se lo quedaron ellos para que así Nagaryuna algún día tuviera que regresar el resto de folios que faltaba. Por eso es que cuando se lee el texto de las 100.000 estrofas de los Pranaparamitas, hay dos capítulos que se repiten. Es decir, del texto de las 8.000 estrofas, dos capítulos se han cogido y se han puesto en el de 100.000 estrofas, para que no faltaran capítulos. Por eso son repetidos. Hay dos capítulos que son repetidos, porque dicen que se lo han quedado los nagas. Y también no solamente por eso es que tuvo ese nombre de Nagarjuna, sino porque en una ocasión que también estaba dando enseñanzas en un jardín abierto, empezó a, a, el sol empezó a brillar muy muy fuerte y dicen que lo, las serpientes, bueno los nagas se representan como serpientes y que las serpientes empezaron a acercarse a acercarse y a hacerle un tipo de como sombrilla para proteger a Nagayuna del sol. Por eso es que siempre se le representa protegido por unas serpientes. Bueno, esa es la historia de Nagayuna. Ah, y también, ¿cómo conoció este rey? Pues Nagayuna iba a ir a, a un lado, al norte, a, hacer, a dar enseñanzas, y cuando iba caminando vio que había dos niños que estaban jugando cerca de un río y que estaban pues jugando a adivinar qué iban a hacer en el futuro. Nagayuna los escuchó y señaló a uno y le dijo, "Tú te vas a convertir en rey." Cuando él fue al norte y volvió a regresar al sur y pasó por esa misma tierra, el niño, que ya ya no era tan niño, lo reconoció y le dijo, "Tú me dijiste que sería rey y ahora me he convertido en rey." Entonces le pidió que se quedara con él como su tutor, como alguien que lo acompañará Um, y por eso escribe esta carta a Nagarjuna como esos consejos que le da. Pero como toda la historia, siempre hay el aspecto malo, en el sentido de que Nagarjuna vivía muchos, muchos, muchos años. Y una de las concubinas del rey, que era mala, le um, tenía un hijo, un hijo del rey. Y en una ocasión a su hijo le regaló unas telas preciosas, preciosas, unos brocados preciosos, se los regaló. El hijo dijo: Ah, muchas gracias. Pues cuando me convierta en rey, mi ropa la haré de esta tela, porque es muy bonita. Entonces, cuando sea rey, la utilizaré. Y su madre, que era, no era muy buena, le dijo: Pues yo creo que no te vas a convertir en rey, porque la vida de tu padre está muy relacionada con la de Nagayuna. Y Nagayuna está viviendo muchos años, así que es muy fácil que no muera pronto tu padre y por lo tanto tú no te conviertas en rey su hijo se puso a llorar desesperado pero la madre le dijo, pero hay una solución nagayuna es un bodhisattva y estoy segura que cualquier cosa que le pidas incluso su propia vida, te la va a dar entonces este hijo pues fue a buscar a nagayuna y le dijo, yo quiero que tú mueras, para que así yo me convierta en rey entonces, con su espada le quiso cortar la cabeza a nagayuna pero no pudo, se la, le golpeaba y le golpeaba y no le hacía nada de daño entonces, ya desesperado, dice, ¿cómo te puedes morir? Y Nagayuna dice, bueno, en una ocasión, cuando estaba yo cortando hierbita, corté, al, por error, corté la cabeza, con una hierba, corté la cabeza de un insecto. Entonces, ese karma todavía no lo he purificado, por lo que si tú con, ese, con una hojita de césped, de esos largos, lo acercas a mi cabeza, me muero y eso fue lo que hizo le acercó una hojita de estas de césped largo se lo acercó y con eso le, le cortó la cabeza pero aunque se le cortó la cabeza dice en, 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 en su biografía que él empezó a hablar que no salió para empezar no salió sangre salió un néctar blanco y que él dijo ya regresaré y regresaré y volveré a dar enseñanzas entonces el chico está asustado de lo que estaba viendo además de que el cuerpo y la cabeza se convirtieron en piedra. Y entonces el chico, asustado de que no fuera, que se fueran otra vez a juntar la cabeza y el cuerpo, entonces mandó muy, muy lejos el cuerpo y también la cabeza la mandó al otro extremo. Así se aseguró de que no volvían a juntarse. Pero dice también en el texto, que vienen de unos sutras, por cierto, no es, no es cualquier texto, que se profetiza que Nagayuna va a volver a regresar y que regresará con ese mismo cuerpo, que de hecho la cabeza, que es una piedra, se mueve poco a poco y se está acercando a su cuerpo. Entonces son historias mágicas, pero, pero por lo menos nos da la idea de que Nagayuna no era un ser ordinario. Ahora sí ya vamos con el texto. Bueno, el texto, que es la carta a un amigo, son consejos. Entonces la primera parte nos va a decir por qué debemos escuchar estos consejos. Y la segunda parte son los consejos. Bueno, pues Nagayuna dice que pues estos consejos en realidad son una manera de explicarnos las enseñanzas del Buda, porque así como nosotros veneramos las estatuas, veneramos las, las figuras que representan al Buda, lo que más deberíamos de hacer es aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. Y por eso es importante que prestemos atención a estos consejos, que es para que nos ayuden a entrar a una vida más virtuosa ahora los consejos pues los consejos que nos da son Nagayuna divide en tres partes los consejos primero nos habla de los consejos generales para cómo llevar una vida virtuosa luego nos hablan de otros consejos que son mmm, generar aversión al samsara ver los aspectos negativos de la existencia cíclica y el tercer conjunto de consejos es, una vez que nos hemos desencantado del samsara, cómo involucrarnos en el camino que nos lleve a la liberación, a salir del samsara y a la liberación suprema. Los primeros consejos, que son consejos generales para llevar una vida virtuosa, nos, también los... Esto, de vida virtuosa la ha dividido en tres partes primeros consejos que son tanto para laicos como para monjes luego consejos especialmente dirigidos a laicos y tercero pues de nuevo consejos para monjes y laicos pero lo que buscan es la, la, buscan un renacimiento superior o buscan la liberación o que buscan la iluminación no solo una vida buena sino que buscan algo más entonces cuando nos hablan de esos consejos generales tanto para laico como para personas ordenadas los monjas entonces nagayuna nos habla de primero tenemos que tener en cuenta los seis recuerdos los seis recuerdos significa que nosotros estemos recordando pues al buda al dharma a la sangha que también recordemos lo que es la generosidad recordemos la moralidad y recordemos las deidades Luego, otro consejo que nos da son los 10 caminos, es decir, que nos, eh, es decir, que nosotros llevemos una vida ética correcta, que nuestra vida vaya hacia la virtud. Y lo que dicen los versos, más o menos, para, porque no voy a leerlos todos, dice, es practicar, quiere decir que practicar de manera acciones virtuosas con el cuerpo, con la palabra, con la mente. También significa abstenerse de intoxicantes, abte, eh, abstenerse de acciones no virtuosas. Darnos cuenta de que la riqueza es efímera y esforzarnos por acciones de generosidad, tanto a monjes como a personas pobres, a nuestras amistades, practicar generosidad. Y también, pues, practicar una moralidad, una ética pura. Y. Y aquí hay un verso que, es muy, que siempre que ella nos lo recuerda, siempre que menciona hablar de la ética, menciona esta estrofa que dice, la ética fue declarada el fundamento de toda virtud. Porque al igual que la tierra es el fundamento para todas las cosas vivas, pues de igual modo la ética es el fundamento, la tierra que sostiene toda virtud. Luego, pues en cuanto al texto nos va a hablar de las seis perfecciones. Las seis perfecciones son acciones que llevan a cabo pues, los bodhisattvas, o los que buscamos, buscamos una vida mejor, que es la generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración y la sabiduría. En cuanto a la generosidad, pues lo, lo, lo acaba de mencionar lo que estaba diciendo acerca de la generosidad pero bueno, dice la generosidad, la ética la paciencia, el esfuerzo la meditación y también la, la sabiduría desarrolla estas perfecciones inmensurables y entonces llegarás a ser el señor de los victoriosos, cuando habla del señor de los victoriosos se refiere al Buda y a continuación, pues vienen los consejos que van únicamente o especialmente dirigidos a los laicos. El primero de ellos es respetar a los padres. Y dice, cuando cualquier familia que respete al padre y a la madre, serán asistidos por brahame, brahmas y los maestros religiosos. Serán venerados sus miembros serán célebres y más tarde entrarán en el estado superiores. Es decir, que, que debemos de tratar de cultivar ese respeto hacia nuestros padres. Después, también nos habla de, como laicos, también podemos tratar de llevar una vida, aunque no, ten, no tenemos los votos de ordenación, sí que podemos tomar votos, están los votos de laico o también están los votos que se toman cuando se toman preceptos. Y aquí también mencionan los votos de Ñuñe, es decir, los votos que se toman una, un, un día, durante 24 horas nada más. Y nos dice en el texto: cuando uno renuncia al daño, el robo, a la relación sexual, la mentira, el licor, el deseo por la comida, destiempo, el deleitarse con asientos elevados, las canciones, el baile, las diversas alhajas, joyas, etcétera, y toma estos ocho preceptos, emulando la práctica moral de los arahats. Eso es o que es decir, esos son los preceptos que conceden tanto a hombres como a mujeres el atractivo cuerpo de una deidad del reino del deseo. No quiero decir que no podamos bailar, cantar, etcétera, sino hay unos, yo creo que casi todos lo saben, hay unos votos unos preceptos son ocho que se toman un día nada más. Lo tomas muy temprano por la mañana, en donde cual pues dices, hoy no voy a matar, no voy a robar, no voy a, mmm, no voy a cantar, ni bailar, ni sentarme en, en asientos altos. Y eso es simplemente para que durante ese día mmm, puedas estar muy alerta de lo que estás haciendo. Te ayuda para que... No lo puedes seguir durante toda tu vida, pero por lo menos durante comprometerse un día a, llevar una, a seguir unos, estos ocho votos, se acumula, dicen que se acumula mucha virtud. Y además es muy fácil porque nada más es un día, no hay, no hay mucho, mucho trabajo en ello, nada más durante un día tratar de observarlos. Luego, eh, también otro consejo que nos da es abandonar pensamientos negativos. Cuando habla de pensamientos negativos, dice: considera como enemigo a la avaricia, a la deshonestidad, a la pretensión, al apego, a la indolencia, el orgullo, la lujuria, el odio, la arrogancia. Es decir, todos estos que son nuestras emociones aflictivas, nuestros engaños, ellos son nuestros auténti auténticos enemigos. Y son a, a ellos en los cuales nosotros tenemos que luchar, más que luchar con el enemigo externo, es luchar con ese enemigo interno que son las emociones aflictivas. Y eso, como dice en otro texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas, cuando tú te dedicas a luchar en contra de tu enemigo externo, lo único que haces, si tú buscas solo subyugar al enemigo externo, este solo se multiplica, pero cuando tú realmente buscas subyugar, eliminar al enemigo interno, todos los demás enemigos desaparecen. Así es como actúan los bodhisattvas. El otro consejo que nos da Nagayuna es ser diligente. Y dice, la diligencia es el camino a la inmortalidad mientras que la desatención es el camino de la muerte. Por tanto, practica constantemente con respeto para desarrollar acciones virtuosas. Y la diligencia eh, es un tipo de factor mental en el cual uno está al pendiente de sí mismo. Es como... Ponen un ejemplo, es, hay un ejemplo en el que es como si tuvieras, si te hubieran dado una taza llena, llena a tope de, de líquido, de agua, de leche, está a tope, hasta arriba, hasta arriba y te dicen tienes que llevarlo desde donde estás hasta el otro extremo de la habitación sin que se caiga ninguna gotita. Y en el momento en que se cae una gotita, hay una persona que te está siguiendo detrás de ti y dice, te voy a pegar cada vez que caiga una pequeña gota. Entonces, ¿nosotros cómo llevaríamos esa taza? Pues iríamos muy tranquilitos, despacio, muy atentos de que esa taza no se mueva mucho y así poderla llevar sin que se caiga ninguna gotita de líquido. Pues así es como tendría que ser nuestra mente, muy cuidadosa, muy atenta de lo que está haciendo, de lo que está pensando para que no caigamos en errores. Porque muchas veces cometemos negatividad sin realmente estar consciente de lo que estamos haciendo. Es muy fácil cometer negatividad. También porque pues estamos más familiarizados con ese tipo de actitud. Nuestra mente está más fam familiarizada con, con el orgullo, con el apego, con el enfado. Y es muy fácil caer en ese tipo de emociones aflictivas. Por eso hablan de que el estar atento, el ser diligentes, el observar nuestra propia mente, nos va, a, nos va a llevar a un camino mejor, a conseguir logros mejores, porque nos estaremos asegurando de que nuestras acciones vayan por buen camino, de que nuestras acciones sean virtuosas. El siguiente consejo que nos da eh, Nagayuna es la paciencia. Y Dice, se los leo, dice, hablando de la paciencia, no hay austeridad como la paciencia, de modo que no des lugar al enfado. El Buda reconoció que venciendo al enfado, uno alcanza el estado sin retorno de nuevo, uno alcanza un estado de un reino superior, o incluso, gracias a la paciencia, alcanzas también el estado iluminado. También nos dice, esta persona me insultó, esta me pegó, esta me avasalló, aquella robó mi riqueza. Tales sentimientos producen conflictos, pero quien abandona el rencor, duerme felizmente. De nuevo, hablando de la paciencia. Que paciencia no es simplemente estar con una sonrisa todo el día y sí, ya todo está bien, sino... En el momento en el que suceda algo que no te sientes cómodo, cuando alguien te dice algo que no te gusta y tu mente puedas mantener tu mente tranquila, estable, eso ya es paciencia. Y también el no estar guardando lo que esa persona te hizo o lo que no hizo o lo que te dijo, lo que sea, porque ese rencor Nada más nos hace daño a nosotros mismos. Y Gessel siempre nos recuerda que cada vez que nosotros generamos enfado es el momento en el que realmente nosotros nos hacemos daño. No es la persona, no es lo que nos dijo, hizo, sino nosotros en el momento en el que nos enfadamos es cuando nos estamos haciendo daño. Porque cada momento en que estamos generando rencor, cada momento en que estamos volviendo a repetir la historia que sucedió, volviendo a dar razones que justifiquen por qué debo de estar molesto, enfadada, estás creando negatividad y sabemos que todo resultado de acción negativa es va a ser sufrimiento. Nosotros nos estamos creando nuestro propio sufrimiento, así que eh, por eso dice cuando una persona deja a un lado el rencor entonces puede estar como dice en el texto duerme felizmente es una persona que va a estar feliz en la vida y también hay una, una analogía un ejemplo que se la pone que a mí me gusta mucho que dice, cuando una persona está enfadada también se contagia con las personas que le rodean cuando en un padre, en una familia cuando el padre es una persona que se enfada con mucha facilidad antes de llegar a casa los hijos, la mujer, todos están muy nerviosos, esperando cómo va a llegar el padre, si les va a gritar, si les va a decir de qué humor va a llegar el padre. Y mientras que cuando el padre es una persona con mucha paciencia, los mismos hijos, la misma mujer, la misma familia esperan ansiosamente la llegada de, del padre, porque es una persona con paciencia. Y es verdad, cuando hay una persona que se enfada mucho, que se enfada con mucha facilidad, se crea como una energía de estrés, porque tampoco quieres molestarlo, tampoco quieres que te, que te insulte, entonces estás como un poco distante para evitar cualquier conflicto. Por eso cuando dicen que el enfado es la causa de que pueda producirnos soledad, tiene mucho sentido, porque a nadie nos gusta estar cerca de una persona que se enfada, cerca de una persona que... Que está molesta todo el tiempo. Sin embargo, una persona con alegría, con que está contenta, es alguien que atrae más y por eso vemos que eh, la paciencia es una cualidad, mientras que el enfado no lo es. La, el siguiente consejo que nos da es abandona los comportamientos bajo nuestras tres puertas. Siempre que hablan de las tres puertas se refiere a las acciones de cuerpo, palabra y mente. Y lo que nos está diciendo es, ¿entiende? Entiende que los pensamientos son como figuras dibujadas ya sea en el agua, en la tierra o en la piedra. Cuando hablamos de emociones negativas, es mejor dibujarlas como es decir, el, los pensamientos de las emociones negativas dibújalas en tu mente como si dibujaras en el agua. Y cuando hablamos de las del dharma, de las acciones virtuosas, que estas se queden grabadas en tu mente como si estuvieras grabando en una piedra. Yo creo que es muy buen consejo. Cada vez que nosotros pues nos molestamos por, por algo o alguien nos dice algo que no nos gusta o surge una emoción negativa como el orgullo, el apego, la envidia, etc. Pues que no se quede ahí grabada en nuestra mente, sino que se quede como si dibujáramos en el agua, vale, ya surgió porque tampoco vamos a esperar de que estas emociones negativas desaparezcan, todavía no podemos hacerlas desaparecer, van a seguir surgiendo. Pero estar atentos de cuando surgen, para poderlas cortar, aplicar los medios necesarios para apartarlas de nosotros. Por eso dice: dibújalas en tu mente como si las dibujaras en el agua, que aparecen y desaparecen. O también a veces hablan como si fueran las nubes del cielo, que van y vienen. No te, no te aferres a esos pensamientos negativos. Mientras que los pensamientos virtuosos, porque no todo es negativo en nuestra mente, también tenemos pensamientos buenos, pensamientos virtuosos, pensamientos de bondad. Pues haz que esos pensamientos se queden en tu mente, se queden bien grabados, como si grabaras en una piedra. Otro consejo que da dice. El conquistador declaró, el Buda dice, que hay. Habla de una persona. Um, ah, vale, dice que el habla de una persona, porque aquí estamos hablando de cuerpo, palabra y mente, entonces ya hablamos de las acciones de la mente, los pensamientos. Ahora con la palabra, pues hay personas de tres tipos en relación a su palabra. Puede tener un habla agradable, un habla verídica o un habla incorrecta. Y estos tres tipos de uso de la palabra son como la miel, como la flor o como la porquería. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por abandonar la última, el habla incorrecta. El siguiente consejo dice, las personas son de cuatro tipos. Las que parten de la luz y alcanzan un final de luz, las que van de la oscuridad hasta el final oscuro, o las que van de la luz a la oscuridad, o las que van de la oscuridad a la luz sé como las primeras, como esas acciones que se comportan bien y que van hacia un final de luz, es decir, que parten de la luz y que van hacia la luz. Hablando también de nuestro comportamiento, especialmente el comportamiento físico, que no seamos personas que a lo mejor nos portamos bien y luego va decayendo ese buen comportamiento, sino al contrario, personas que va, que estén comportándose bien y que todavía procuren ser todavía mejores, tratar de comportarse mejor cada momento. El siguiente consejo que dice, conoce las características de los que son buenas compañías. Cuando habla de las buenas compañías, es ahí cuando entra, entra la analogía de la fruta, que también Gisela lo utiliza mucho cuando habla de la fruta, que dice, se debe entender que la gente... Eh, es como el fruto del mango. Hay frutos que son inmaduros, que parecen maduros. Hay otros que son maduros, aunque parecen que son inmaduros. Hay otros frutos que son inmaduros y que también se muestran inmaduros. Y otros que son maduros y que se muestran maduros. Esto se refiere, a, de nuevo, hablando a cada uno de nosotros, cómo debemos de comportarnos, cómo deberíamos de ser por lo menos no deberíamos de ser como los frutos que son inmaduros. Hay frutos que son inmaduros tanto por dentro como por fuera. Hay otros que nada más son inmaduros por dentro, pero parecen maduros. Pues deberíamos de tratar de ser frutos maduros por dentro. Lo mejor lo mejor sería maduros por dentro y por fuera, pero hay veces que por fuera no se es maduro, pero por lo menos si se es maduro por dentro es suficiente. Y eso es en relación a la a, nuestro, a nuestra práctica a nuestro comportamiento que nosotros debemos de cuando habla de esa madurez se refiere de esa mente bondadosa esa mente buena que esa mente buena también se vea expresada en nuestras acciones pero hay veces que a lo mejor se puede tener una mente muy buena y sin embargo al actuar pues a lo mejor no sea una persona muy amable muy sonriente pero esa bondad la lleva por dentro y aunque no tenga una expresión de bondad externa, mientras se tenga internamente, eso es algo muy favorable. Lo que sí no deberíamos de ser son como los frutos que son inmaduros por dentro y que por fuera parecen maduros, que son los que no tienen madurez espiritual y sin embargo por fuera parecen que son unos santos, que son muy buenos y que hacen todo bien, aunque por dentro no lo son. El siguiente consejo es... Um, como, como son consejos especialmente para laicos entonces dice abandona el apego a la mujer de otros y aquí dice no no mires a la mujer de otro es decir nos va a hablar de cómo romper con el apego por ejemplo en relación a las mujeres a la mujer que es de otra persona dice no mires a la mujer de otro pero si tienes que hacerlo piensa en ella como una madre o si es más jovencita, piensa en ella como una hija. O si es más o menos de tu misma edad, piensa en ella como una madre. Y si surge pensamientos como lujuria, etc., pues piensa, que, piensa en los aspectos negativos. El, porque muchas veces lo que produce el apego, el apego exagera las cualidades de un objeto. Y también, como dice Guesela, ¿no? cuando hablamos de apego, no siempre se relaciona al sexo opuesto o a la pareja o lo que sea. El apego se puede generar a cualquier cosa. Incluso a él le gusta mucho hablar de la, del té, la taza del té, que simplemente el olor ya te produce apego. El color también, cuando te sale de un color muy bonito, ya se produce apego. Y cuando lo pruebas y te sabe muy bien, pues se, se genera apego. El ABEGO, el problema que tiene es que tú estás sobre. Mmm, poniendo características extras en un objeto y esperando que ese objeto cumpla con algo que el objeto nunca ha tenido, que en sí mismo no posee. Por ejemplo, un, un olor muy agradable. No quiere decir que el objeto no sea bonito, no sea atractivo, como un olor. No quiere decir que el olor no sea agradable. Pero luego ponemos características más. Esperamos algo más de ese objeto, que a lo mejor con ese olor pues yo voy a oler muy rico, la gente me va a voltear a ver, voy a ser voy a, voy a un centro de atención. Tú esperas algo del objeto, exageras cualidades que el objeto en sí mismo no tiene. Y eso es lo que nos lleva a sentir deseo por el objeto, porque empezamos a poner características extras que nosotros queremos. Y nos lleva a querer conseguir el objeto. Y a lo mejor lo consigues y durante un tiempo estás contento con ese objeto, pero luego vas a querer más y vas a querer más y vas a querer más. Y en ese perseguir más y más es cuando nos metemos en muchos problemas. Eh, así que aquí hay varios versos en los cuales nos va a hablar Nagayuna acerca del de deseo, cómo ir rompiendo con esa mente que está detrás del deseo. De, de hecho dice protege tu mente controla, controla, tu, controla tu mente controla tus sentidos y es cuando también gisela nos dice cuando andamos por la calle no estar quererlo viendo todo porque cuando queremos verlo todo estamos muy atentos de todo corremos el riesgo de encontrarnos con algo muy bonito que va a captar nuestra atención y vamos a generar apego o vamos a encontrarnos con alguien que no nos cae bien o con algo que no nos gustó y generamos enfado y es que estas emociones aflictivas están muy presentes en nuestra mente. Están listas para surgir, listas para florecer. Nada más les falta un poquitito para que florezcan. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no darle tantas condiciones para que estas florezcan. Porque de todos modos van a florecer. Pero por lo, por lo menos ir cerrando un poco las posibilidades de que sigan floreciendo con tanta fuerza. Por algún lado tenemos que comenzar con para ir eliminando estas emociones aflictivas. Así que también es ahí cuando entra el ejemplo que también nos habla mucho de los, de los monos, el mono que se cierra los ojos, el mono que se está cerrando lo, las orejas y el que se tapa la boca, para decir, no hay que quererlo ver todo, porque vamos a ver algo que no nos gusta y generemos enfado, o algo que nos gusta y generemos apego, tampoco hay que quererlo escuchar todo. Porque cuando escuchamos algo muy bonito, pues ya se genera otra vez el orgullo, el apego. O cuando escuchamos una crítica, algo que no nos gustó, pues otra vez se va a generar el enfado, etc. Y tampoco, y también cuidar de la, de la palabra, porque la palabra parece que sale. Es muy fácil cometer negatividad con la, con la palabra, porque la palabra. Salen muy fácil la, la, las palabras de nuestra boca, salen con mucha facilidad. A veces, a veces salen palabras que ni siquiera pareciera que han pasado por nuestra mente, se nos escapan. Entonces, también se nos escapa muchas veces cositas que no deberíamos decir. Y por eso, a, 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 esto me recuerda también algo que Gisela Lansan dice mucho. Cita un texto de Atisha, es un texto de adiestramiento mental de Atisha que dice. Cuando estés entre muchas personas, observa mucho tu palabra, cuida de lo que estás diciendo. Cuando estés en solitario, cuida tu mente. Y es verdad, cuando estamos con muchas personas muy fácil empezar a hablar, hablar, hablar y meternos en ese rollo. Y cuando estamos en solitario, como por ejemplo estamos de retiro, o estamos leyendo algo, o estamos en, en soledad, esos momentitos, también hay que cuidar de nuestra mente, porque es muy fácil que aunque estemos solos, sigamos cometiendo negatividad, teniendo pensamientos negativos, generando rencor, generando cualquier otro que, pensamiento que no nos va a favorecer. Luego... Eh, Claro, pero por ejemplo, hablando del apego, que es lo que principalmente habla Nagarjuna, no estamos hasta ahora todavía no nos ha dicho cómo romper de raíz ese apego, solamente nos está explicando cómo irlo deteniendo, cómo no seguirlo alimentando. Porque la única manera de romper de raíz el apego, como también otras emociones aflictivas, es conociendo la realidad tal cual es. Es decir, conociendo que todos los fenómenos, todas las cosas que nos rodean, todo, 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 no existe inherentemente, no existen independientemente, sino que son interdependientes. Cualquier cosa que nosotros veamos depende de causas y condiciones, o incluso simplemente depende de varias partes de elementos que dan lugar a esa cosa. Y bueno, siempre hablan del reloj, el reloj que está formado por muchas partes, y eso da lugar en su conjunto al reloj. Pero cuando tú lo percibes, tú de forma natural lo que viene en nuestra mente es que hay un reloj ahí, independiente, inherente, como si siempre ha existido ahí, y como si siempre va a estar ahí, y como si fuera independiente de cualquier otra cosa. Cuando en realidad tú investigas cómo existe el reloj, te das cuenta de que si tú buscas realmente dónde está ese reloj que existe inherentemente, ese reloj que creo que existe independientemente por sí mismo, sólido, cuando tú lo empiezas a buscar, no lo vas a encontrar, porque el reloj no, no es una manecilla, no es un número, no es la maquinita, es todo un conjunto de partes que se, que se dieron lugar y dan forma a un reloj, como también dan forma a cualquier otro fenómeno. Son interdependientes. Eh, y bueno, um, también nos habla, la uh, gallina también nos está hablando de generar, bueno, algunos puntos como son las siete joyas de los áreas, en que dice, el, bueno, esas joyas son la fe, la moralidad, la generosidad, la sabiduría, así como la vergüenza moral, la consideración y la... Sabiduría, saber incorrupto, son las siete riquezas. Reconoce que las demás riquezas son ordinarias y que estas siete son riquezas extraordinarias. Y ahí es cuando también lanza nos habla mucho de la fe. Cuando hablan de fe, no se refiere a una fe de creer por creer, creer porque lo, lo dijo alguien y ya está, sino que esa fe tiene que ir basada en un razonamiento lógico. Y cuando realmente nosotros a través de el análisis de la investigación nosotros vamos vamos generando una base sólida que va alimentando más esa fe y ya es una fe por razonamiento no solo por creencia estaba escuchando al Dalai Lama el otro día y estaba hablando de que bueno ya lo saben que el Dalai Lama va a estas reuniones de científicos y dentro de ese grupo de científicos algunos decían, pero ¿para qué imitar al Dalai Lama? ¿para qué mezclar la ciencia con la religión? esa es otra cosa aparte pero cuando le tocó al Dalai Lama hablar, dice no, lo que estamos hablando no es no es religión realmente, sino son cuestiones de vida cuestiones como la ciencia de comprobación de comprobarlo. Si al comprobarlo ven que eso trae un resultado que os ayuda, pues entonces eso tienen que utilizarlo. Si después de comprobarlo no ven un resultado igual que los científicos, pues pues lo dejan a un lado. Ellos trabajan con con experiencias comprobándolo, pues igual dice, el Buda dice, lo que les estoy diciendo, ustedes mismos lo tienen que comprobar con su experiencia, con su tienen inteligencia analizando, racionalizándolo si hay algo que no no, no le encuentra lógica pues simplemente lo apartan si es algo que, que le encuentran sentido, que le encuentran lógica que a través de la experiencia han visto un resultado que funciona, entonces eso es lo que tienen que coger y eso es lo que se habla de una fe basada en una convicción, en un razonamiento lógico, no solamente porque alguien lo dice y eso cuando el Dalai Lama estaba hablando decía, el Buda no dijo, crean mi palabra porque yo lo he dicho, compruébenlo hay que comprobarlo y eso dice el Dalai Lama que llamó mucho la atención a los científicos porque probablemente no hay muchas otras religiones en las cuales el, el profeta o el líder de esa religión diga, compruébenlo la mayor parte de, lo dice el Dalai Lama, la mayor parte de los Representantes religiosos dicen lo hacen porque yo lo digo o lo tienen que creer porque yo lo digo, mientras que el Buda y, y los representantes de Buda, los maestros, como también que se lanzan todos ellos, nos dicen compruébenlo, véanlo ustedes mismos. No solamente porque lo dice alguien lo tienes que hacer, lo tienes que creer. Y también hay problema de una fe ciega que nada más porque te lo dicen es que cuando te dicen lo contrario lo cambias. Es muy fácil de cambiar. Por eso también el Dalai Lama siempre lo está repitiendo y se lo repite también mucho a los a los tibetanos, siempre los está es muy muy bonito escucharlo hablar a los tibetanos porque les habla como si fuera el papa y les dice tienen que hacer esto no me vengan con que están muy viejitos que no quieren estudiar es hora de estudiar no importa la edad que tienen porque les dice estaba dando esta charla y decía tienen que estudiar tienen que estudiar porque es un poco vergonzoso ver que cuando el Buda pregunta perdón el Dalai Lama les pregunta qué es el budismo Nadie puede contestarle. Le dice, ah, sí, el Buda, Sangha. y Entonces el Dalai Lama le dice, no, no, ¿qué es realmente el budismo? El budismo es transformar nuestra vida, tratar de ser mejores personas. Eso es el budismo, los medios para transformarnos en mejores personas. Y, pero para poder entenderlo, poder llegar a lo que es la esencia del budismo, tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo. Y entonces les decía, yo sé que para los tibetanos... Cuando uno es mayor, y a veces mayor para ellos ya son 40 años, pero bueno, cuando ya eres mayor ya es momento de relajarte. Cuando eres <laughs> joven es momento de trabajar y hacer muchas cosas, pero ya de mayor ya es de relajarte. Y yo, Manipelmejum, 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 y el Dalai Lama decía: No, 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 ahora no importa la edad que tengas, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir leyendo. Y les dice a los tibetanos: Ustedes tienen los textos en tibetanos. Los tienen accesibles, cójanlos, leanlos, piensen, reflexionenlos. No solamente estén aquí generando una fe ciega, realmente cultiven un estudio, un análisis. Y bueno, eh, lo demás que está hablando Nagarjuna son... Mmm, bueno, le está hablando al rey, también le dice la manera de escoger a una esposa, pero... En realidad, cuando Geshe-la nos habló de este verso, nos dice también de la manera de cómo escoger a las personas con las que convivimos. Que no quiere decir que. Y es cuando dicen, evita amistades negativas. No quiere decir que tengas que rechazar a unas personas o que no generes compasión, amor o cariño a esas personas. Pero también es para darnos cuenta de nuestros límites. Nosotros estamos aprendiendo. Todavía somos muy, muy sensibles. Y cuando. Estamos en compañía de personas que, pues, tienen otro objetivo en la vida, que tienen una vida, que buscan nada más el, 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 el divertirse o crear negatividad o el robar o el mentir y no lo ven como algo que les está afectando a uno mismo o el mismo enfado, pues es muy fácil que nosotros caigamos en ese tipo de conducta en lugar de tratar de mejorar como personas, de ser más honestos, de ser personas más más bondadosas. Como es algo que todavía lo estamos creando, lo estamos cultivando, debemos de evitar las condiciones que nos lleven a caer otra vez en una conducta que de hecho estamos tratando de evitar. Luego, en cuanto a los consejos que está dando tanto para laicos como para monjes que buscan o un renacimiento superior o la iluminación, dice, eh, aquí es cuando dice, regula las cualidades de la propia comida. Es decir, y ahí en esa estrofa es cuando nos, de hecho que Shelamsa nos dijo, cuando vayamos a comer, tratemos de pensar en esta estrofa que dice, la comida debe tomarse adecuadamente, es decir, sin generar apego. Dice, la comida debe tomarse como si fuera medicina, sin deseo, sin odio, ni por presunción ni por orgullo o robustez, sino solo para mantener bien el cuerpo. Y es que el otro día que estuvo dando refugio, que lo mencionó, que nosotros, para los que toman refugio, pues tienen que ofrecer la comida, antes de comérsela, antes de bebérsela, pues hacer el detalle de ofrecerlo, ofrecerlo a las tres joyas. Y es que, dice, no tenemos que ser como los animalitos, que nada más nos ponen el plato de comida y a devorarlo, sino darnos un momento de pensar, ¿Por qué lo voy a comer? Que realmente sea para alimentar mi cuerpo, que no sea por apego, no sea por enfado, no sea por orgullo, por otra emoción aflictiva, sino realmente para mantener bien mi cuerpo y así poder seguir ese camino hacia ser mejores seres humanos. Luego también nos habla del dormir: el dormir que no sea demasiado. Dividiendo la noche en cuatro partes, ni muy tarde por la noche, ni muy. A ver, cuatro partes, es decir, ni muy. Ni quedarse muy dormido hasta tarde, ni tampoco levantarse. Eh, levantarse temprano, creo que era. levantarse temprano y, y, y no dormir tampoco muy temprano, algo así. Y también nos habla de, tenemos de que meditar en los cuatro pensamientos inconmensurables, que simplemente recordarlos, recordar que ojalá todos los seres sean felices, ojalá todos los seres se libren del sufrimiento, ojalá todos los seres vivan en ecuanimidad y ojalá todos los seres tengan aquello necesario. Y también en particular... Unos consejos que da acerca de la, desarrollar esa suprema bondad, dice, abandona la arrogancia, ahí habla bastante del orgullo, nos dice que la arrogancia, mmm, la arrogancia, cuando surja, aplica su antídoto, que es la, el contemplar constantemente, repetidamente, que uno no esté exento de enfermedad ni de vejez, ni muerte, ni separación de lo deseable, ni, ni que está, y que estamos sometidos a nuestro propio karma, al resultado de nuestras acciones. Esto es para que nosotros rompamos con nuestra, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, que es muy fácil generar ese orgullo, sentirse superior en cualquier momento. También mmm, dice... De nuevo, trata de cultivar una visión correcta. La visión correcta se refiere a tratar de, uh, a, a tratar de. Ahora es difícil de ver cómo los objetos están vacíos de existencia inherente, pero por lo menos tratar de ir cultivando ese pensamiento, ese razonamiento, y entre cada vez lo vayamos cultivando, lo vayamos pensando más y más, llega un momento en que vamos entendiendo un poquito más y un poquito más, y nos vamos acercando. A lo que quiere decir. Al principio cuesta y cuesta mucho, y también dice se Amsan: no solo es el razonamiento, sino acumular muchos méritos. Necesitamos muchos méritos para llegar a, a entender lo que se refiere con la vacuidad. También se dice: la vacuidad es muy difícil de entender, es, es, muy, es muy difícil de explicar con palabras, pero es fácil de desarrollarla mientras que la mente de la bondad suprema, la bodichita, es muy fácil de explicarla con palabras. Y todos la entendemos, pero es muy difícil de conseguirla. Eh, también, dice Nagayuna, utiliza en su totalidad este precioso renacimiento humano. Es decir, ahora tenemos un precioso renacimiento humano con condiciones maravillosas que podemos lograr lo que queramos, si queremos un buen renacimiento si queremos salir del samsara o como si queremos alcanzar el estado de buda, este cuerpo este medio de transporte es el mejor por excelencia para conseguir lo que queremos y aquí viene una analogía que Geshe Lanza dice que él mismo se la inventó porque no aparece en ningún libro cuando habla de su maquinita del dinero que si alguien te da alguien que tiene una máquina que produce dinero y te la deja unos días, dice, no te voy a cobrar la renta, todo lo que tú saques con la maquinita es tuyo. Si alguien nos dejara una máquina para hacer dinero, estaríamos día y noche haciéndola funcionar. No nos importaría desvelarnos, comer poco, con tal de sacar mucho dinero. Pues lo mismo es este precioso renacimiento humano, incluso dice, más, mucho más valioso que una máquina que hace dinero, porque la máquina que hace dinero, ¿qué? te mueres y se queda el dinero aquí, ¿no? no te va a llevar muy lejos. Mientras que este precioso renacimiento humano, si lo utilizas día y noche, te va a llevar al estado más, 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 más alto, al estado más perfecto, que es el estado de un Buda. Y como Buda, serás capaz de ayudar a todos los seres, sin excepción. Y luego, esta parte es la parte que se lanzan con premeditación se saltó, que es la que habla de... Las desventajas del samsara. Para que nosotros generemos desencanto al samsara. Veamos el samsara como un lugar desagradable que ya no queremos estar y así generar la auténtica renuncia, es decir, el auténtico pensamiento que busca la liberación. Pero para desencantarnos del samsara tenemos que hablar del sufrimiento. Y. Claro, es cuando dice: Yo sé que a nadie le gusta escuchar acerca del sufrimiento, pero es el único medio por el cual nosotros empezamos a actuar y, y empezamos a hacer algo para evitar ese sufrimiento. Por lo tanto, en cuanto al samsara, pues darnos cuenta de que no hay nada certero en el samsara, no hay nada seguro en el samsara. Y es ahí cuando entra la historia de que el, el Shariputra dijo: el samsara es para reírse cuando ve que y lo contó hace poquito cuando ve que eh, se están eh, se están el, el el enemigo está en el regazo acariciándolo a la mamá la están golpeando porque es un perro y al papá se lo están cenando porque es un pez yo, yo creo que se acuerdan porque la contó hace poquito la historia entonces eso es el samsara no hay nada seguro ahora está como incluso no tienen que pasar vidas sino en esta misma vida vemos cómo van cambiando las cosas un día es nuestro mejor amigo, otro día es nuestro peor enemigo. O en un mismo día, como dice Gisela, por la mañana estás compartiendo la taza de café y por la noche no pueden ya ni hablarse ni verse. Entonces las cosas cambian, todo está cambiando. Y también otra cosa de Samsara, que es inestable, es que un día podemos estar en lo más alto y otro en lo más bajo. Y también pone el ejemplo de aquellos que están como jefes de gobierno mm, y están... Mm están protegidos que cuando se desplazan, esto lo dice mucho la cuando tienen que moverse de un lugar a otro, hay todo un convoy de coches por delante, por detrás ahí protegiéndolo de lo importante que es esta persona pero luego los vemos las noticias y han cometido fraude y los, los meten a la cárcel o los tienen en juicio entonces es para darnos cuenta que un día podemos estar en lo más alto y luego podemos estar en lo más bajo y que bueno los demás que la dijo que no quería hablar de ellos porque era, <laughs> era a ver, eh, los siguientes, lo, es que los versos hablan del sufrimiento, pues que se experimenta en otros reinos, como en el reino de los animales, en los reinos de los pretas, en el reino de los infiernos, en el reino de los dioses, semidioses, y es con la finalidad que no quiso hablar de ellos porque pues para no deprimirnos, pero es para darnos cuenta de que donde quiera que queramos ir en el Samsara, desde el lugar más bajo hasta el lugar más alto, llenos de placeres, sigue siendo Samsara, sigue siendo lugar de sufrimiento. Y por lo tanto, donde quiera que quieras escapar dentro del Samsara, no vas a escapar del sufrimiento. La única manera de escapar del sufrimiento es buscando la liberación al Samsara. Y luego ya estamos acercando a lo que Geshe-la llegó, que son instrucciones para cómo involucrarse en el camino, una vez que has visto todo lo malo del Samsara, cómo entrar en ese camino espiritual para llegar a, al Nirvana, a la liberación o a la iluminación. Y dice: mmm, primero, pues darnos cuenta de las desventajas del Samsara y también ver todas las cualidades de lo que es el Nirvana. El Nirvana significa. Fuera del samsara. Y entonces dice, es, se saltó varias estrofas, porque lo del sufrimiento son muchas. Dicen, mmm, por medio de la moralidad. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice que realmente hemos alcanzado ese deseo auténtico de renunciar al samsara? pues diciendo, es como si tu cabeza se prendiera fuego, tu pelo se prendiera fuego, tú inmediatamente sin pensarlo buscas, buscas apagarlo. O si tú estuvieras en una casa que estuviera ardiendo, tú es que de forma natural, espontánea buscas la salida. Pues eso es el pensamiento que busca la liberación. No se lo piensa. Ve todo el samsara como si fuera un lugar ardiendo y desea desesperadamente la salida. Por medio de la ética, la sabiduría y la concentración, uno obtiene el estado inmaculado, pacífico, sumiso del nirvana, inmortal, inagotable, vacío de sufrimiento. Eso quiere decir que a través de la ética, desarrollando también concentración y desarrollando sabiduría, logramos ese estado de nirvana. Y Habla de los tres adiestramientos superiores. No es solamente tener una ética, también hay que tener concentración, es decir, estar centrados en lo que estamos haciendo, desarrollar concentración. Pero no la concentración, como también dice la no es suficiente, hay que tener sabiduría. Sabiduría es la capacidad de discernir entre lo que es apropiado, lo que no es apropiado, lo bueno, lo malo. No puede haber, y también no puede haber concentración sin sabiduría, no puede haber sabiduría sin concentración. Quien tiene ambas, sabiduría y concentración, reduce el océano de la existencia cíclica, o sea, del samsara, al tamaño de la huella de una pisada de buey. Es decir, alguien que tenga, aquí ya está hablando de calma mental y visión superior. Cuando tú tienes estas dos pero no por separado, ya realmente juntas, unidas, ya realmente el samsara le estás diciendo adiós. Y como dice Geshelan San también, aunque tú le digas, me quiero quedar más tiempo, lo siento, ya estás hacia la salida. Y no me acuerdo exactamente hasta qué estrofa nos quedamos con Geshelan, ¿tú te acuerdas? No, Yo tampoco la tengo, pero creo que toda esta parte lo hemos visto. No lo, hemos, no lo hemos visto pero bueno lo que más adelante va a hablar son de las ocho ramas del camino de los Arias que todavía no los ha hablado va a hablar de las cuatro nobles verdades hasta el oh, sí pero luego se saltó todas del sufrimiento muchísimas del sufrimiento todas las está hasta el 104 sí sí pues ya está pues las les, creo las que he leído bueno, he leído una de más y bueno eh, va a hablar lo que va va a continuar para alcanzar la liberación van a ser las las cuatro nobles verdades las ocho ramas de los del camino Aria ah, y, y también aquí dice en el texto dice Nagayuna nos va a dar unos, unas palabras de ánimo para que no nos deprimamos y lo último es Instrucciones para conseguir el camino Mahayana y su resultado. Entonces nos va a hablar de qué es el camino Mahayana y lo que uno consigue siguiendo ese camino Mahayana. Y eso es todo el texto. Que en realidad, si os habéis dado cuenta, es Lamrin. Geshe Lam Sang antes de empezar el texto, antes, antes cuando me lo estaba explicando, al principio decía, es muy bonito porque es Lamrin, pero no parece Lamrin. Es una presentación totalmente diferente pero sigue siendo el hambre porque el hambre es siempre persona de capacidad pequeña, mediana, superior y aquí nos está diciendo lo mismo pero de otra manera mucho más, más palpable parece ser. Bueno, si alguien tiene una pregunta si no, ya dedicamos. El nombre de que Sí. ¿Qué significa el resto de la palabra. Ah, bueno, eh, Yuna no lo leí aquí que era como una flecha, le llamaban de la también como flecha porque Nagayuna era así muy muy directo, daba en el blanco. En sánscrito, ¿dónde está la palabra en sánscrito? No sé. Ah, mira, en sánscrito es Arjuna, que significa el arquero. Ah, Arjuna es el personaje del Bhagavad Gita, que habla con... <laughs> Robin Hood. Bueno, pues nada, entonces ya dedicamos. Como pues no está Gessela, ¿os parece que lo hagamos en castellano? Es la página 235. Para saber qué estamos diciendo. 235. Dice. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de un Guru buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya sino que más y más. Así como el valeroso Manjushri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos asidos de los tres tiempos, para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Lo San Rapa resplandezcan para siempre.